Esta ley pone a la vanguardia los derechos y las obligaciones, forjan un precedente en esta nueva dinámica social. La nueva historia tiene su encuentro con el presente de estos jóvenes. Nunca más la discriminación, la injusticia y la inequidad. Estamos trabajando para que los jóvenes de pueblos originarios, personas con discapacidad y todas las juventudes sean consideradas. No queremos ni podemos caer en las viejas costumbres de hablar de sus necesidades de nuestra propia perspectiva. Hoy más que nunca podemos asegurar que estamos haciendo una nueva historia. Hoy sin duda, como su gobernadora, lo que más deseo es que hagamos todos una nueva historia. Que ustedes sepan que tienen una gobernadora cercana, que habrá de trabajar todos los días de su lado, de fortalecer la ley de jóvenes en el estado y que podamos todos trabajar para beneficio de ustedes. Es muy importante que nadie de nosotros seamos invisibles, que en lo que hagamos siempre pongamos lo mejor de nosotros mismos para poder ser visibles y que esa visibilidad nos permita llegar a lugares que ustedes han soñado. Es fundamental que para la reforma de leyes se tome en cuenta a las personas a quienes va dirigida, en este caso, a las personas jóvenes y a las juventudes indígenas o a las personas jóvenes con alguna discapacidad. A lo largo de 3 foros, se escucharon las voces de representantes de diversas instituciones del Estado y reconozco el compromiso de la calidad humana de la gobernadora para trabajar con y para las juventudes. Se está sentando un precedente de apostar a la juventud tlaxcalteca, donde en su plan estatal de desarrollo las personas jóvenes ocupan un lugar central en las políticas públicas. Hoy me siento orgullosa de estar aquí, de representar a los jóvenes, en especial a la comunidad sorda. Yo he sido testigo de los foros, de la participación de los jóvenes, de las opiniones, de las necesidades. No me cabe duda que esta nueva ley atenderá todas nuestras necesidades y atenderá la inclusión. Es la primera vez que en una ley nos toman en cuenta. Estoy segura que la ley hará el cambio en nuestra sociedad. La presencia de una ley que permita desarrollar a jóvenes y adolescentes de manera integral sus derechos en su máxima expresión es una necesidad real, que a través de la Ley de Personas Jóvenes para el Estado de Tlaxcala se verán materializados. Hoy, Tlaxcala da un gran paso para el reconocimiento de los derechos y exigencias actuales de las y los jóvenes, de las y los adolescentes en el marco de los derechos humanos, reconocidos en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Siendo las 13:04 del día 2 de junio del 2022, declaro formalmente clausurados los trabajos de los foros de creación para la Ley de las Personas Jóvenes para el Estado de Tlaxcala. Que sea para bien de los jóvenes y sigamos haciendo una nueva historia por ustedes. Gracias.